bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con esta segunda parte del libro o álbum de fotos de comunión de niños que me lo han pedido un montón y que vamos a necesitar. Básicamente cartulina blanca y cordón. Esta cartulina la pueden comprar en bazares chinos o en librerías. Es la cartulina básica escolar de toda la vida, la que viene en pliegos muy grandes. Yo lo que he hecho es comprar en una imprenta una de un gramaje un poco mayor. Yo les recomiendo 300 de gramaje. Y yo he comprado 15 cartulinas, a las cuales las voy a cortar a los 22 centímetros de ancho por todo el largo, es decir, 60. Algunas tienen un poco más corto y otras más ancho. Y la vamos a plegar a los 23 centímetros, a los 24,5 centímetros y a los 47,5 centímetros. Esto, si la base de su álbum es la que hemos hecho en el vídeo anterior, que medía 24 por 25. Esto lo que es básicamente es que hemos medido nuestro álbum de base y hemos disminuido un centímetro para la primera medida. Y luego una pequeña solapa de centímetro y medio o un centímetro y luego volvemos a hacer los 23 centímetros. Nos tiene que quedar de esta manera. Nos va a sobrar una especie de solapita larga, porque la cartulina mide 60 centímetros de largo. Yo como no quiero desperdiciar nada, ustedes pueden cortarlo si quieren, pero yo les recomiendo que no lo corten. Porque aquí podemos hacer bolsillos, podemos hacer solapitas, podemos hacer un montón de decoración súper chula que la verán en el vídeo siguiente, que será la decoración. Y ahora tenemos lo que es nuestra base del álbum, que la hemos hecho en el vídeo anterior con cartón contracolado y papeles de la colección, un poquito de tela y un poquito de papel. Y hemos hecho esta preciosidad de base, toda con cartón. Y lo que les estaba explicando antes, que cuadra perfectamente porque yo lo que hago es medir el ancho de mi álbum, que en este caso mide 24x25 y es... De alguna manera disminuido un centímetro, por lo tanto sería 23 mi primer pliegue, luego quiero una sola pita de un centímetro y medio y el siguiente pliegue a los 23 de esa última. No tiene que quedar esto. Y lo voy a duplicar hasta 10 veces. Por lo tanto yo he utilizado 10 cartulinas, pero realmente podrían ser 5 porque el ancho de estas cartulinas son unos 50 centímetros aproximadamente, pero no se preocupen porque todo lo que sobre lo vamos a utilizar en la decoración y las estructuras de adentro. Continúo haciendo este mismo procedimiento de plegar todas mis cartulinas largas hasta obtener unas 10, que serán aproximadamente estas 10. Como ven, se ven súper bonitas todas juntas y aparece una encuadernación. Y lo que simplemente hemos hecho es cortar una cartulina a lo largo y la hemos plegado para que nos quede una pequeña solapita de un centímetro, que esa es la que vamos a pegar en nuestro logo. Antes de pegarla, yo quiero hacer una encuadernación especial con yute, con hilo de yute. También podrían utilizar cordón, podrían utilizar hilo de tejer, hilo de encuadernar, lo que tengan a la mano. Yo en este caso lo he comprado en AliExpress, que es muy baratito, un rollo muy muy gordo de unos 50 metros o no sé cuánto, pero es mucho, cuesta unos 2 euros y medio aproximadamente. Y lo que haré será marcar con un lápiz muy suavecito hasta donde me llega mi hoja. Yo la he cortado aproximadamente un centímetro más pequeño. Y ya luego lo que hago es por esa seña hacer agujeritos con mi propia dye y luego coloco unos edgelets. Yo los he intercalado entre un azul más oscuro y uno más claro. Y como ven queda súper bonito, súper prolijo y ya puedo pegar mis hojas. La voy a pegar por esa pequeña solapita de un centímetro que me queda. Pegamentos, les recomiendo usar pegamento muy fuerte, en este caso el Takiglut alta resistencia, que es para pegar, incluso pega madera y son para superficies difíciles de pegar, pero en este caso son papel, entonces lo pega muy muy bien. También podrían utilizar la silicona caliente, silicón caliente, la pistola encoladora,
funciona perfectamente. Lo he hecho en otros álbumes, así lo que tienen es que tener mucho cuidado y ser muy rápido para que les quede muy recto. Yo tengo este pegamento, así que yo lo voy a utilizar. Y voy pegando hoja por hoja, muy pegadito una a la otra, tomando en cuenta que me vaya quedando muy recto. Este pegamento pega muy rápido, así que puedo ir bastante rápido. Esparcirlo muy bien para que no quede aire entre la cartulina, porque si no se va bombando y se va abriendo y se nos cae la cartulina. De todas formas, con este tipo de encuadernación, luego todo esto lo vamos a reforzar con el hilo de vidrio, así que esta es una encuadernación muy muy resistente, aunque no parezca. Me preguntan mucho eso, si es duradera, si no se caen las hojas, y no, créanme que no, porque lo que soporta cada una de las hojas es muy poquito peso, y si lo hacen con silicón caliente, pues mucho más resistente. Y este pegamento también es muy muy resistente, y además lo vamos a reforzar con hilo de vidrio. Ya verán más adelante, unos minutitos más adelante, cómo queda de reforzo. Y ahora, como yo les había dicho que este lomo lo había hecho bastante grande, al principio pensé que iba a ser un horror y que me iba a quedar muy mal, pero bueno, confié en mis medidas y en el diseño que había hecho para el álbum, así que yo lo hice porque quería poner un sobre en 3D en la parte de atrás. Este sobre va a ser bastante sencillo, la verdad que no me he dedicado mucho a diseñarlo. Lo voy a hacer bastante, bastante sencillo, no tiene gran complicación. Lo que haré será, en una cartulina que me haya sobrado, plegarla a los 23, a los 24,5, a los 47,5 y a los 49 centímetros. Una vez que yo pliegue la cartulina en estas medidas, me tiene que quedar así. Una especie de cuadrado. Perfecto, y me tiene que sobrar una pequeña solapita de 1 o 2 centímetros. Si sobra más, porque su cartulina es más ancha, lo que hacen es cortar un poquito más. No va a faltar porque la cartulina mínimo tiene 55 centímetros de largo. Y me tiene que quedar algo así. Una especie de cuadrado o rectángulo a lo largo con de un ancho de 1.5 centímetros. Y ahora vamos a hacer la base para que no se nos caigan las cosas a la hora de meter en el sobre. Y yo lo voy a hacer bastante sencillo. Podríamos incluso sacar la base desde el mismo sobre cortando unas pequeñas solapitas, pero bueno, yo lo he querido hacer así para hacerlo diferente, porque he hecho otro sobres en el canal y lo he hecho directamente sobre la cartulina, pero yo no quería que se me hiciera más pequeño el sobre, entonces voy a hacerla aparte. Lo que he hecho es un trocito de cartulina del mismo largo, de 23 centímetros de largo por unos 3 centímetros de ancho. Lo que he hecho es plegarla a un centímetro y medio posterior, y me tiene que sobrar un centímetro. Me tiene que quedar algo así. Importante, las medidas no son importantes, lo importante es que el centro quede de un centímetro y medio. Y ahora lo que haré será eliminar los cuadritos que me sobran de cada esquina. Voy a quitar un poquito más, por eso les digo que las medidas no son importantes. Ustedes saben que yo nunca doy medidas exactas, porque mi mayor cometido es que ustedes puedan hacer y diseñar sus propios álbumes. Si yo les doy medidas exactas, 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 yo les explico las medidas, pero también les explico cómo yo diseño el álbum, para que ustedes puedan hacer sus propios álbumes, porque si no tendrían que mirar mi vídeo cada vez que quieren hacer un álbum, y yo prefiero que aprendan a diseñar y que sepan por qué son esas medidas. Y por eso yo soy un poco, no le hago mucho caso a las medidas, no me gusta tanto medidas tan exactas. Yo se las doy, pero luego les explico cómo lo hago. Y así, ya lo que hago es pegar todas las solapitas que me sobraron a la base del álbum, y ya tengo, como decir, mi base. Y todo esto lo que haré ahora, de aquí sí voy a sacar la parte de arriba.
Por eso les decía que si no quieren agregar la parte de abajo, aparte, podrían sacar la base o el piso del sobre, así como estoy haciendo la parte de arriba. Les muestro las dos opciones, para la cual le guste más. Por eso lo hago diferente abajo que arriba. Lo que he hecho es cortar lo que sería mi solapita de 1,5 cm, cortarla. Para no cortarla del todo, lo que he hecho es meterla hacia adentro para que me quede súper prolijo el borde. Y ya me queda solo la parte de atrás sin cortar. Esto lo que haré será plegarla con mucho cuidado, ¿ven? Con una regla y la plegadora. Y ya la podré doblar sin problema. Haré lo mismo a 1,5 cm, que es lo que tiene de ancho mi alto, mi sobre, perdón. De esta manera también podría cerrar la parte de abajo del lado. Simplemente lo he hecho abajo y arriba diferente para que vean las dos maneras de cerrar un sobre. Y así ya tenemos un sobre 3D, es muy fácil. Yo sé que la parte más fácil es hacerlo como lo he hecho arriba, pero yo quería mostrarlo. Y ahora lo que haré será pegar la base a el aire. Todo esto luego lo decoraré, quedará con muchos colores, con el nombre del niño. Será precioso, decorarlo me encanta. Además que estos colores me gustan mucho, muy marinerito y la verdad que no. Como ven, queda súper prolijo. Lo único que hemos utilizado es cartulina hasta ahora, cartulina blanca. Si no encuentran la cartulina de 300 de gramaje, pueden utilizar cartulina básica sin ningún tipo de problema. Y así nos ha quedado todas las hojitas y la encuadernación. Ya lo podríamos dejar así, pero ustedes saben que a mí me encanta hacer más cosas. Así que ahora lo que haré será reforzar mi encuadernación. Y la reforzaré con hilo de yute. Tengo este rollo que ya lo he gastado bastante. Y lo que haré será meter en cada agujerito el hilo. Y lo voy a cortar a 60 centímetros. Nos va a sobrar un poquito, pero luego lo cortaremos. Esos trocitos se pueden utilizar en toda la decoración del álbum, ya lo verán en el vídeo que viene a continuación. Y lo voy pasando por todos los agujeritos. Una vez que ya tenga todo el hilo pasado a través de todos los agujeros, lo que haré será irme adentro. Y iré pasando el hilo hacia el otro agujero por donde está mi solar. En las uniones no, porque no voy a sujetar nada. Así que lo pasaré solo en la parte donde está el 1,5 de la cartulina. Entre cartulina y cartulina pegada no, porque allí no voy a sujetar nada. Si quieren pasar el hilo por cada una de las hojas, podrían pasar incluso dos hilos por agujero. Y listo, ya una vez que tenemos todo, voy a necesitar a un ayudante muy fuerte que viene aquí, es mi marido, le pido ayuda. Porque se necesita bastante fuerza para amarrar estos hilos y que quede muy justo, que quede súper bien para que no se nos rompa el álbum. Y aquí está ayudándome. Y ya le hacemos el nudo final. Con mucho amor. Y listo. Ya tenemos nuestra encuadernación en lazo con yute. Me encanta, queda súper resistente. No sé cómo queda de resistente. Es que no se mueven los hilos, no me entra ni el dedo. Eso hace que aunque se despeguen las hojas que no se van a despegar, se refuerza y cualquier tirón o cualquier cosa, esto jamás se va a salir. Y yo luego lo que haré será pues terminar la decoración con un pequeño lazo. A mí me gusta lazo, ustedes pueden cortarlo y poner algún botón o poner alguna decoración encima. Yo voy a hacer un lacito porque me gusta mucho.
y dejaré unos trocitos de hilo. Agregaré unos trozos de cinta para tapar lo que es la unión. Y esta cinta me encanta, dice Handmade, y la he comprado en AliExpress. La venden en muchísimas tiendas y es bastante económica, aunque es súper bonita. Y en algunas tiendas de manualidades la venden súper costosa. Yo la he encontrado en AliExpress y sé que muchas de vosotras también la han encontrado, así que yo la verdad se las recomiendo porque es de una muy buena calidad. Voy a cortar un trocito de esta cartulina de la colección de Daika como una especie de botón para tapar ya todo lo del fondo. Podrían colocar un botón si no tenéis esta colección, algún printable también. Y ya para terminar, estos timones que me encantan y los he comprado en un bazar chino. Son bastante comunes y son bastante fáciles de encontrar. Y listo, tenemos terminado el lomo, me ha encantado, saben que yo soy una enamorada de las bolsitas de tela y de este lomo en yute, me gusta mucho, lo he hecho una vez en el canal me parece. Ya para darle ese toque especial voy a agregar una cadenita con un timón y una virgencita que tiene un mensaje muy muy bonito. Esta la he comprado también en el AliExpress y lo que haré será agregarlo en el manillar. Lo voy a agregar haciendo como una vuelta a través del cuello de la manecilla y lo que haré será pasar una especie de arandela entre una y otra y así lo sigo. Es muy fácil. Tienen que tener un poquito de paciencia porque para meter en el agujerito cuesta, pero se logra sin problema. Y ya tenemos todo lo que es la parte importante del álbum, ya aquí ya está prácticamente hecho, nos queda la parte divertida que sería decorar toda la parte interior. Yo como que me encanta complicarme la vida, voy a hacer la parte interior muy muy elaborada, cada una de las páginas va a tener algo muy especial, voy a hacer bastantes estructuras y luego la mitad del álbum va a ser libro de firma, así que esa mitad del álbum sí que va a ser muy sencilla, solo vamos a agregar algún detalle porque necesitamos espacio para que les mando un beso muy grande y ya les prometo que pronto subo el vídeo siguiente, el próximo vídeo que será la decoración y será el próximo jueves. Les mando un beso muy grande y muchas gracias por estar aquí. Si les ha gustado el vídeo, déjenmelo saber abajo, manita arriba, suscribirse a mi canal y los dejo. Les mando un beso muy muy grande. Adiós.